Extendemos la masa, ¿vale? Y ponemos el chocolate en el centro, así haciendo como un pasillito. Yo he elegido chocolate negro. ¡Pumba! ¡Pumba y la gallina! Bueno, seguimos. Y ya está. Ya tenemos esto. Cogemos un cuchillo y hacemos tiritas así. Mirad. Una vez ya tenéis así, es hacer como una trenza. Mirad, cerramos primero aquí. Y luego ya, según una mano, chicos, es difícil. Bueno, esto no lo tengáis en cuenta. Que luego queda más bonito. Y vamos haciendo así como una trencita, ¿vale? Bueno, me suele quedar mucho más bonito, pero con una mano es lo que he podido hacer. Hacéis con una trencita y luego ponéis por arriba sirope de agave, ¿vale? Voy a ver si tengo porque creo que no. Y al horno. Y nada, una vez la hayáis puesto con un pincel el sirope de agave, yo no tengo, así que no me va a quedar tan bueno ni tan dulce. Aquí la tenemos y como no tengo agave, voy a improvisar y voy a poner azúcar glass. Vale, Dakota, que me voy. Dakotito, hombre, que te vas a quedar aquí perdido. Vámonos. Venga, Dakota. Qué grande. Vamos. Atención a quien me acabo de encontrar por el bosque. Un momentito. Si no me mato antes, os lo enseño. ¿Qué hacéis aquí todos? Adiós. Hola. ¿Y el señor quién eres? Thor. Thor. Hola, Thor. ¿Y tus cuernos? Se te han caído. Que no se te ve. Guapo. Dakotito. Adiós, Dakota. Mirad cómo me sé, qué nervioso se pone y me voy. Adiós, Dakotito. Adiós. Adiós. Uy, uy. Que estoy aquí, gordito. Dakotito, hola. Sí, sí. Bueno, aquí tenéis mi desayuno y ahora ya sí que me toca ponerme a trabajar un poco, que estoy con la preparación ya del cuarto libro. O sea, imaginaros. Que tengáis un buen día. Las bebidas de chocolate que habéis visto yo las compro a granel, pero si no tenéis ninguna tienda de granel cerca, en el Mercadona venden estas tipo así, que también sirven. Y la masa hojaldre también la podéis comprar allí. Y esto no es un anuncio de Mercadona.